Hasta que aparecen. Suleimán. Hacer. Aquí, delante de nuestros testigos, yo les pregunto, Egder Taskin, ¿aceptas tú a Gulperi Setin como tu esposa? Acepto. Ahora, te pregunto a ti, delante de todos, Gulperi Setin, ¿aceptas a Egder Taskin como tu esposo? Preguntaré de nuevo. Gulperi Setin, ¿aceptas a Egder Taskin como tu esposo? ¿Sin ninguna presión? ¿A dónde vas, Bedriye? ¿Qué pasa, papá? Ustedes sigan. Gulperi, están esperando. Ah, ah. Gulperi. Ay, no. Gulperi. ¿Qué pasa? Fatma, ¿qué ocurre? ¿Bedriye? 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 Maldito infeliz. ¿Qué diablos haces aquí? Estamos en medio de algo importante. Debe cancelar esta boda y devolver los hijos a Gulperi, su madre. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? Es por su hijo. Es por Eyup. Y su supuesta muerte. Ustedes dicen que él huyó a Siria. Y que se perdió. Yo creo que se quedó aquí mismo. Y lo mataron. ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? Tiene un semblante pálido. ¿Qué estás insinuando, bastardo? ¿Qué es lo que pretendes? No insinúo nada. Sé la verdad. Sé todo sobre su muerte. No será más un secreto. ¡Cállate! ¡No digas nada! Escúcheme. Mejor en lugar de amenazarme, usted va a entrar y cancelará la boda. Y yo no hablaré al respecto. Nadie sabrá la verdad sobre la muerte de su hijo. ¿Qué pasaría si sus nietos se enteran que usted lo mató? ¿Ellos lo seguirían queriendo? ¿Eh? ¿Qué podría ser peor? ¿Perder la custodia de sus nietos? ¿O el amor que tienen por usted?
Solo piénselo. ¿Qué le dolería más? Ya entré. ¿Usted qué hace aquí? ¿Lo invitaron a la boda? ¿Y por qué cambió de opinión? Porque vino el abogado. Tu salvador. Tu héroe. Siempre que tienes problemas, él aparece. Está afuera. Vino a hablar conmigo. De todos modos, mis nietos no querían esta boda. Él me convenció. Está bien. Escucha bien. Será mejor que te largues antes de que cambie de opinión. Anda, vete. Todos se irán a Estambul. ¿Ya nos vamos? ¿Nosotros también, abuelo? Que se vaya ella mejor. Lo lamento, pero el gobierno así lo quiere. Tienen que irse. No quiero, ¿entiende? No. ¿Por qué ya no nos quieres? No se ¿Por eso nos llevar. Estás echando? ¿Por qué? Nos quedaremos aquí. Bedrille está de acuerdo, ¿no es así? Vámonos. Nos vemos después. Esta no es una broma, ¿no es verdad? Está hablando en serio. Es suficiente. Acabas con mi paciencia. Me arrepiento tanto de no haberte matado ese día. Solo quiero que te vayas y te lleves a tus hijos. ¡Lárguense ya! No, no, aguarda. Hassan. Bedrille. Khan. Tomen sus cosas y vayan con su madre. No, no, está papá. No, mamá, me quiero ir. Haz algo, papá. No me puedes quitar a mis niños. ¡Abuelo! ¡Abuelo, ya, tranquilízate! Favor. ¡Abuelo! ¡No nos dejes! ¡No, papá! ¡Abuelo, escúchame! ¡Abuelo! ¡Papá! ¡Abuelo! No papá. Me quiero ir, ¿entiende? ¡Papá! ¡No lo hagas, metiste, papá! Abuelo. ¡Papá, por favor, escúchame! ¿Qué hiciste para que cancelara la boda? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Hablaste con el señor Yaqub Qadir? Él no es un hombre fácil de persuadir. Dime quién te lo hizo. ¿Yaqub? No me cambies el tema. ¿Qué le dijiste a Yaqub? Quiero saber quién fue. Dime. Solo intento ayudar. Podemos levantar una denuncia. No importa. Mientras mis hijos estén bien. ¿Qué le dijiste para que nos dejara ir? Eso no tiene relevancia. Llévate a tus hijos e inicien una nueva vida. Yaqub no los molestará jamás. Qadir, tienes que decírmelo. No me puedo ir sin saberlo. Aquí tienes, señor. ¿Ahora estás de su lado? ¿Te burlas de nosotros? ¿Por qué cancelaste la boda? Y eso no te alegra. Es justo lo que querían. Tu madre no se va a casar. No habrá boda. ¿Y por qué, papá? Tú sabes que amo a Gulperi. Este iba a ser el día más feliz de mi vida. No quería decirlo frente a mis tres nietos. Pero ya que ustedes insisten, se los diré. Gulperi tiene un amante en Estambul. Por eso la cancelé. ¿Es el abogado que está afuera? No, no, no es él. Qadir es un hombre casado. Pero tu madre ha tenido tantos amantes que ya no sé. ¡Ay, qué horror! ¿Esa es la clase de esposa que buscabas? Gulperi es una ramera. ¿Dónde está Gulperi? ¡Dime dónde está!
Le mostraré lo que le pasa a las rameras. Hector, siéntate. Claro que no, papá. ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo la amo, papá. Pero me avergonzó. Tiene que pagar por lo que hizo. Hijo, tranquilízate. Por culpa de esa mujer, tu madre y yo perdimos a un hijo. Y no queremos que el otro vaya a prisión. ¡Paisel! ¡Paisel! Sí, dígame. Trae un café para Ekder. Necesita relajarse. Vigílalo. Como usted diga. Denme sus tabletas y sus teléfonos ahora. ¿Qué? Al menos déjanos conservar nuestros teléfonos. Tienen que devolverlos. ¿Y cómo te vamos a llamar? Díganle a su madre que les compre un teléfono. Pero, papá, ¿no está siendo muy duro? ¿Por qué los castigas de esa manera? ¿Por qué? ¿Ah? Ader, mejor no te metas. Yo ya tomé mi decisión. Ellos se van de la mansión. ¿Eso es todo? Escucha. Ellos también son mis nietos y yo puedo decidir. Yo soy el hombre de esta casa y aquí se hace lo que yo digo. ¿Te quedó claro? Las tarjetas. También te doy esto. No, quédatelo y úsalo para lo que necesites. Eso sí, tendrás que ser más cuidadoso ahora. Gastas demasiado dinero al día. Tendrás que ajustarte al salario de tu madre. Esta situación no va a durar para siempre. Es solo hasta que encontremos una solución. Mientras tendrá que ser así, nos desharemos de ella. Eso yo te lo juro. La mantendremos lejos de nosotros. ¿Cuál es el plan? Aún no lo tengo. Pero lo tendré. Si es que vives para entonces. ¿Qué? Tío. Está sangrando. Tranquilo, no me duele. Yo estoy herido por dentro. Esto no se lo perdonaré. Arruinó mi vida. Tu madre pagará por esto. Espera. Esta mujer nos lastimó a todos. Siempre nos causa problemas cuando aparece. La quiero matar, pero iría a la cárcel. Lo mismo pasaría si tú lo haces. Piénsalo. Ninguno estaría satisfecho. No vale la pena. Lo mejor que podemos hacer es enviarla a prisión. Y así estaremos en paz. Es lo justo. De esa manera sufrirá más. ¿Cómo lo haremos? ¿Ya pensaste en algo? Le tenderemos una trampa. Ella irá a la cárcel. Cobrarás tu venganza. Y yo voy a casa con mis hermanos. Tenemos que deshacernos de ella, ¿está bien? Está bien, no voy a insistir si no quieres decírmelo. Pero te mantendré al tanto de la situación. ¿Está bien? Solo confía. Y yo buscaré más pruebas para usarlas en contra del señor Jacob. Kadir, te lo agradezco. Sí, está bien, de acuerdo. Sé que es poco decir gracias después de todo lo que has hecho. Por ti recuperé mi vida. Te agradezco. Ni lo menciones. No hay nada que agradecer.
Por gente como él es que me convertí en abogado. Supongo que debe haber un caos en la mansión en este momento. Será mejor que te vayas de aquí, Kadir. Me quedaré contigo hasta que te vayas. No confío en Jacob. Lo detuvimos por ahora. Pero no se sabe. Está bien, entonces iré por mis hijos. Hassan, ¿dónde está? Dijo que esperemos en este lugar. Muy bien, sobrino. Estoy muy orgulloso de ti. Te has convertido en todo un hombre. Eres igual a mi hermano. Él era inteligente, sobrino. Vas a llegar muy lejos. Gracias. Piensa en lo que te dije. Sí. Solo tú y yo podemos salvar a nuestra familia, tío. ¿De quién nos van a salvar? Hassan, ¿qué pasa? Voy a salvar a mis hermanos de la pobreza. ¿De la pobreza? Hassan, esto es de ustedes. También tienen dinero. Y cuando sean mayores, podrán tomar sus decisiones. Pero yo no puedo esperar por tanto tiempo. Si quieren vivir con nosotros, entonces demuéstrenlo. Háganle la vida imposible a su madre. Tú nos lastimaste. Pero lo vamos a hacer, abuelo. Ya lo verás. Cariño. Debes pensar en nuestros nietos. Por favor, imagínate la clase de vida que les va a dar. Tú no lo entiendes, ¿verdad, Fatma? Para ella sería mejor si le damos dinero a sus hijos. Verá que no es fácil mantenerlos. Y no tendrá opción más que venir y pedir que se queden. Es lo mejor para ellos. Haremos que pague por ser una mala madre. No puede ser. 50 años y aún no puedes aprender nada. Ven aquí, mi niña. Abogado. ¿Se aparecerá siempre que haya problemas? Cuidado, no querrá involucrarse demasiado. O le puede ir mal, se lo advierto. Los veré más seguido, Hassan. Viviremos en la misma ciudad. ¡Hassan! Bedriye, Khan, nos vamos a casa. Esa no es una casa. Ni yo tu hija. Kadir, no es necesario que vengas. Muchas gracias. No hay problema. Puedo acompañarlos al aeropuerto. Vamos. Llévenos al aeropuerto. ¿Puedo pedirte algo? Dile a Kadir que se aleje de nosotros. Hassan, soy tu madre y a partir de ahora yo soy quien decide, entiéndelo. Escúchame.
Yo soy ahora el hombre de la casa, ¿de acuerdo? Haremos lo que yo diga. No quiero verte con otro hombre. La gente ya habla mal de ti. ¿Vas a salir, Yaku? ¿A dónde? A Estambul. ¿A dónde más? Es que creí que ya no harías nada cuando nuestros nietos se fueron. ¿Qué te hizo pensar que yo abandonaría tan fácil a mis nietos? Quiero que llames a los muchachos y les digas que arreglen la casa. Pero que esté lista para cuando llegue a Estambul. Ayúdame a empacar. Me voy a deshacer de Gulperi y del maldito Kadir. Me las van a pagar. Papá, escuché que te vas a Estambul, ¿es verdad? Si estás de acuerdo, quiero ir contigo también.